6:20 de la mañana, estamos en Mar del Tuyú. Hoy vamos a inaugurar la temporada de pesca de pejerreyes 2022. Nos vamos a pescar a los horcones y bueno, tenemos más o menos una horita de viaje. Bueno, ruta 11, esta es la rotonda de acceso a Pinamar. Acá doblamos en ruta 74 hacia Madariaga. Si vienen de Capital Federal, hacen el camino inverso, van por ruta 56 y de Madariaga retoman hacia Pinamar. Tenemos unos kilómetros más y luego serán 10 kilómetros de tierra. Ha llovido en los días anteriores, así que bueno, esperemos que esté bien. Pero bueno, ya estamos más cerca del paseo Los Horcones. Vamos a ver qué pasa con los pejerreyes. Acá estamos entonces, acceso a laguna Los Horcones, 1,5 kilómetros de camino de tierra, que parece que está en muy buen estado. Bueno, acá transitamos unos 400 metros desde la ruta 74 y ya tenemos un camino a la derecha que nos lleva a paseo Los Horcones. Seguimos viaje por camino de tierra. Bueno, acá llegamos. Hay que hacer cola para ingresar. Laguna de Los Horcones, paseo Los Horcones, Madariaga. Bueno, llegamos temprano, 7:15 de la mañana. Llegamos al acceso al portón de Paseo de Los Horcones. Hay que esperar a que 7:30 abran, se hace una pequeña cola, acá le mostramos. Ya hay varios amigos pescadores esperando para el ingreso. Así que bueno, ya falta poquito, entramos al Paseo de Los Horcones y nos vamos a pescar pejerreyes inaugurando la temporada 2022 de la especie que tanto nos apasiona. Esperamos tener suerte y traer unas buenas imágenes. De abril del 2022, decimosegunda edición del concurso en Puerto Quequén. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participa de este importante torneo. Comunicate al teléfono 2262 221844 o al 2262 624782 o al 2262 616687. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar.
llegamos a Paseo de los Horcones y bueno, nuestra guía Leticia Vargas. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Tanto Muy tiempo? Muy bien, Gabriel. Venimos a relevar este espejo pequeño, pero que está rindiendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ¿ustedes están haciendo de guía en tanto en Madariaga como acá? En La Salada y también acá, en Paseo de los Horcones. Acá es una laguna más pequeña, así que sacamos 3 pescadores porque nos metemos en bote. Pero bueno, se está pescando bien, por ahí se pesca mejor en el verano, es una laguna que rinde mejor. Así que bueno, y también para que de paso los pescadores conozcan este pequeño espejo, pero que también está muy bueno. Sí, solo permite cierta potencia para de sí, motor. Acá, ¿no? Sí, acá sí. Baja solo, potencia. Solo motores prácticamente eléctricos, motores pequeñitos. Por el tema de cuidan mucho el tema de la contaminación, todo en esta laguna, la verdad que son muy cuidadosos en ese sentido. O directamente a remo. A remo, sí, pues muy chiquita, ¿no? Sí, pequeña. Sí, sí, es chiquita. Así que bueno, es un espejo que está de fácil acceso por camino a tierra, a pocos kilómetros y... Sí, 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 está muy cerquita de la ruta, así que yo no sé si tenemos 7 kilómetros, sí. Me parece... No más de eso. Se lleva muy bien, así que muy lindo el lugar también para los que quieran venir a pescar de costa. Sí, tienen un predio muy lindo, amplio, inclusive para venir con familia, sí. Y poder pescar, pasar el día. La verdad que es una laguna linda, un predio, como viste, impecable. Sí. Así que es para recomendar. Sí. Bueno, le vamos a dedicar esta nota a José Vargas, que no está con nosotros este año. No, ahora me tocó a mí. ¿Te dejó todo a cargo a vos? Todo. ¿Todo el peso, la responsabilidad? Todo, todo, de la pesca, de todo. Bueno, está bien. Así que bueno, hay que hacerle los honores. Vamos a tratar de hacer una buena nota entonces. Exacto. Bueno, gracias Leti, vamos a ver si tenemos suerte. Dale, perfecto. Dale. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En esta oportunidad vamos a mostrarle algo a los sillones directores. En este caso le vamos a mostrar mercadería recién ingresada, los sillones de Coleman, que soportan hasta 148 kilos y tienen diferentes particularidades que lo hacen diferente a los demás. Por ejemplo, bueno, tenemos apoyabrazo común, tenemos una cartuchera en el lateral como para llegar a poner el celular, la llave y las cosas que uno tiene sueltas. Y lo más importante, en un lateral tenemos un bolsito térmico con capacidad, bueno, acá tenemos 2 botellas o tranquilamente pueden ir una botellita de 100, una lata de cerveza, lo que ustedes precisen. Posado de la marca Coleman, una marca súper conocida, reconocida en el mercado. El tamaño es súper grande, cualquier persona independientemente del tamaño se va a poder acomodar perfectamente. Viene también con su bolsito para transporte, porque el sillón es plegable, se pliega y entra en un bolsito de transporte, tiene la manijita para transportarlo. Entraron en 3 colores, rojo, azul, negro. Ahí Facu muestra desplegado súper rápido. Lo pueden llevar colgado, no va a molestar, son livianos también. Y lo importante es que soporta bastante peso para la gente por ahí, a veces está medio complicado en el tema de encontrar una silla que aguante, soporta bastante peso. Y esto se está usando mucho en el verano, en los campings, en la playa, se llevan un gaseo, se llevan los sillones directores, y esto la verdad que es muy práctico. Puedes poner una latita de bebida, hielo, ya tenés tu conservadora propia en el sillón directo. Y bueno, y acá enfrente tenemos por ejemplo un sillón plegable, una silla plegable de la marca Skinny. Esto es lo que tiene de especial este modelo, por ejemplo, que se puede desarmar toda
Buenísimo, súper compacto. Súper compacto, súper resistente. También con la funda para transporte. También tiene la funda acá y le va a quedar de este tamaño la sillita. Joven, donde contactarnos en las redes sociales, en nuestro teléfono 5253-4503, a través de nuestro WhatsApp. Y si no, nos pueden encontrar acá en nuestro local, Juan Manuel de Rosas, 148 Morón. Todos estos productos los pueden abonar en cuotas sin interés, en 6, en 12 y en hasta 18 cuotas sin interés. Se vuelve solo. Estaba puesto. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby.
Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas. Bueno, vamos a mostrar un poco lo que son calentadores para el camping, varios modelos que hay. El clásico Anafe, por ejemplo. Este Anafe, como lo ves, viene con su caja transportadora. Tiene un funcionamiento realmente muy, muy bueno, muy fácil. Acá adentro va la garrafa, así que colocamos ahí. Respetamos solamente esa muesca. Lo que hacemos es acá acoplarlo, ¿sí? La garrafa. Y acá venimos y prendemos. O sea, como puedes ver, ahí ya está prendido. Después lo puedes bajar, le regulas más o menos intensidad. Y después lo apagas. Una vez que terminamos de usarlo, lo desacoplamos y ya queda listo para transportarlo, para poder guardarlo y transportarlo. Ahora, un clásico de siempre que funciona muy bien, lo usan muchísimo para los domicilios también, en el caso que nos quedemos sin gas o algo, mucha gente que lo usa para cocinar en el fondo de la casa, ¿viste? Un bife o algo para no generar olor, está buenísimo, muy, muy práctico. Después tenés los bien compactos, bien chiquititos, que este en este caso, por ejemplo, queda en un estuche, queda guardadito en este estuche, fíjate en el tamaño que queda, ¿sí? Con mi mano. Que este puede utilizar esta garrafa más petiza o esta que es más grande. Esta tiene 230 gramos, esta tiene 450 gramos. Pero está muy bueno, un tamaño muy chiquitito, bien mochilero, bien práctico para llevar la mochila cuando uno tiene que hacer muchas horas o muchos kilómetros de caminata, ¿no? Después, si no hay algo así, también compacto, un poquito más grande que el otro, pero clásico, esto se guarda el calentador por un lado, ¿sí? Con la base y las garrafitas por otro, ¿no? Un sistema más económico y muy práctico. Después tenés este otro modelo así, que este va la garrafita ahí adentro, queda guardada la garrafa ahí adentro. Y después este otro modelito también bien compacto, también mochilero, que la garrafa la colocamos acá de costado, ¿sí? Y lo que hacemos después es plegamos las patitas, ¿sí? Y plegamos acá la parte donde va la olla o eso, y queda bien chiquitito también. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Uruguay, Tulín guía de pesca. Salida de pesca en busca de las grandes taralías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598 98 27 63 13 o en Instagram Tulín guía de pesca. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de Mayor Preso en Balneario Claromeco. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1 millón de pesos. Tercero, 400 mil. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de Mayor Preso, al primero 200 mil pesos. Segundo, 100 mil. Tercero, 50 mil. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo, espera una Toyota en Balneario Claromeco. Thank you.
encarnando, Gabriel. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215-921746 o en Instagram, Facundo6625. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53.
Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad queríamos presentarle una mesita de aluminio plegable. Como verán, es una mesa que es bastante estable. Viene con dos banquetas, es todo aluminio, lo que queda es que queda súper liviana para el pescador que le quiere llevar de camping, para el montañista, para el que la quiere llevar a la playa. Es una mesa súper práctica, cómoda, además ocupa poco espacio. Por ejemplo, la mesa en sí tiene 90 centímetros por 67 y 70 centímetros de alto y los bancos tienen 87 por 24 por 39. O sea, es para 4 personas ideal, para comer, para la merienda, para cualquier tipo de actividad. Como les repito, lo más práctico es que se puede plegar, entran los bancos dentro de la mesa y queda súper portátil, súper liviana, súper cómoda. Así que bueno amigos, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por esta hermosa mesa, le vamos a estar contestando. Abordamos sus preguntas, vean. Thank you.
En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. Norfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunicate al teléfono 2477-454189, www.norfish.com.ar. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60.
bueno, vamos a mostrar algo que por ahí generalmente no lo mostramos, lo pasamos de largo. Y bueno, ahí queríamos mostrar hoy varios modelos de posacañas, ¿sí? Que son realmente muy prácticos cuando nos vamos a pescar. Bueno, hay de los clásicos comunes, simples, de hierro, así o en ángulo, de distintas medidas. Este creo que es de 50 centímetros. Hay más chicos, más largos, clásicos para tierra. Después, por ejemplo, acá tenés un par de modelos de los que son para la playa. Este es de 1 metro clásico, ¿sí? Con la bigotera para apoyar la caña y poder encarnar cómodamente. Y este de acá al lado que tenés, esto no lo vas a ver en cualquier lado, ya es de hierro, de 1,30 m, también con la bigotera y con la pala abajo. Estos los hacemos, los pedimos nosotros, los hacen especialmente para nosotros. Son muy prácticos para la playa, andan muy bien, la caña queda bien arriba, bien cómoda, ¿viste? Que a veces es muy necesario, porque si no la dejamos muy abajo, las olas tienden a engañarnos con el pique y hacer que por ahí se levante el plomo. Así que algo muy cómodo realmente a tener en cuenta. Es 1,30 m, es bastante largo, pero también va en cualquier baúl, entra cómodamente en cualquier lado. Después tenés, te quería mostrar este chiquitito, cómodo, plegable, que va para dentro de una caja o de un bolso de pesca, que lo que hacemos es sacamos de acá adentro el fierrito donde lo vamos a clavar, lo enroscamos acá. Muy propio. Sí, y ya queda listo para clavarlo y usarlo. ¿Sí? Súper práctico, bien compacto. Después tenés este que es el clásico clava solo. ¿Sí? Esto se clava, la caña va puesta ahí, una vez que pica, ¿sí? El pescado pica, ahí esto se puede regular la intensidad, fíjate que tenés distintas intensidades para regular ahí, ¿sí? Cuando pica el pescado, ¿esto qué hace? Se destraba y clava solo automáticamente. Esto en realidad está bueno, un día lo vamos a mostrar funcionando, que está piola, es práctico. Por ahí no es lo ideal, porque ahí está pescando el posacaña y no nosotros, pero bueno. Algo que nuevo que queríamos mostrar, que ha entrado hace poquito, que es muy práctico, que está muy de moda encima con la pesca de carpa, que ahí viste que teníamos, entró de vuelta la Golden Carp, la masa Golden Carp, que realmente es muy buena. También tenemos la de los primos, también tenemos un montón de modelos más, pero bueno, ahí entró de vuelta la de Golden Carp. Esto, bueno, es un posacaña plegable que sirve para poner varias cañas, se utiliza mucho para la pesca de carpas. Vamos a agarrar una caña para que vean cómo es. Esto obviamente lo ponemos ahí, lo podemos regular, lo podemos bajar o subir, está todo construido en aluminio. Y ahí colocamos 1, 2, 3, es para 5 cañas, ¿sí? Ahí ponemos cañas.
Bueno, acá estamos con Martín, el encargado del pesquero. Bueno, un gusto conocerte, Martín, y bienvenido al programa. Igualmente. La verdad que gracias, muy lindo lugar. Tenés de todo, ¿no? Prácticamente. Lo que a un pescador le pueda hacer falta y podamos darle una mano para que pueda pasar un buen día. Bajar de embarcación, alquiler de botes, alquiler de kayak, alquiler de motores. También doy el servicio del remolque, que eso es para la gente que no sabe remar o no tiene intenciones de remar, se lo lleva hasta la zona de pesca y a un horario acordado directamente se lo regresa a buscar. También hay un lindo lugar para la pesca de costa. Tienen todo lo que es una línea de parrilla sobre la costa para quien practica la pesca de costa o tanto la familia que venga de paseo. También cuento con sector de camping, con luz eléctrica a las 24 horas. Sí. Después, venta de carnada. Ah, eso es importante, después, hay mojarraca, ¿no? Sí. Y después lo que es una proveeduría con bebidas, hielo, carbón, leña, lo que la gente necesite para el asado. Y muy buena pesca. La verdad, espectacular la pesca de pescarreyes. Me alegro mucho que la hayan pasado bien. Gracias, Martín. Y bueno, vamos a bajar los teléfonos ahí, ¿eh? Un gusto. Hasta luego. Mirá el pescado que metiste de orilla. Como paternote, ¿no? Sí. ¿El primero? El primero. Ah. Ahora porque lo ayuda viendo que está para acá. ¿Puedes tirar más lejos? Claro. Mirá vos. No, estaba complicado.